confinamiento día 5, seguimos acá en la mesa de las 9, hoy hasta las 11, con mucha información, atentos además a lo que va a pasar un ratito entre Alberto Fernández y Angela Merkel. Les recordamos uno de los títulos importantes del día: el gobierno salió a defender a Juan Grabois, deportado de Colombia hace algunas horas, salió a quejarse la Cancillería Argentina a través de un tuit de Felipe Solá. Es toda una definición política, así que atentos a esto. Pero vamos con Ignacio Damonte ya a la General Paz. Siguen los controles, sigue el caos. En el primer día hábil desde que se declaró el regreso a fase 1. A ver, adelante, Nacho. Sí, Tato, bueno, estamos trabajando ahora acá en el peaje del ramal Tigre, Panamericana, en este día de confinamiento que no parece tal, ¿no? Mirá lo que es la cola. Esta es la cola que te estábamos mostrando hace unos 10-15 minutos atrás, que la tuvimos que realizar nosotros para poder llegar con el móvil de la Nación Más hasta aquí. Son 5, me animo a decir que son 500 metros de cola, pero como mínimo hay un carril dedicado especialmente para las ambulancias, también para los médicos que vienen, se acercan, les corren un cono y pueden pasar sin problemas. Como vos verás, el control es rápido, ¿ves? Mirá, acá, por ejemplo, están chequeándole la aplicación a uno de los vehículos que vienen a cruzar el peaje para ingresar ya a Tigre. Es un control veloz, rápido, no se controla a los pasajeros que están a bordo de estos dos colectivos, por ejemplo, pero sí cada uno de los vehículos que pasa por aquí tiene que pasar por el control de la Policía Federal. No tienen el lector de QR, miran la aplicación, constatan con el DNI y ahí es cuando les dan paso para seguir adelante. Bueno, Policía Federal en el operativo, Gustavo. Exactamente, la Gendarmería está en el... Me corrigieron recién, está en el peaje de Pilar. Así que Policía Federal trabajando ahí en los controles. Básicamente, la idea es evitar que salga gente que no tiene nada que hacer ni tiene los permisos correspondientes para circular en esta etapa de confinamiento. Bueno, recordemos que el confinamiento termina el domingo, que volvería el siguiente fin de semana. Si no hay cambios, si no sale un nuevo decreto, esto va a ser así, Gaby. Porque, hasta el 11 de junio, por lo menos, está vigente el DNU del presidente Alberto Fernández. Hasta el 11 de junio, Es decir, el lunes 31 se vuelve una fase anterior. Sí. Después, el fin de semana, el 5 y el 6, se vuelve a un confinamiento estricto para que no haya mucha movilidad, de encuentro social y demás. Ese es el objetivo durante el fin de semana y después se vuelve a fase anterior. Recién se tiene que volver a debatir para el 11 de junio, salvo que en el medio haya números que asusten al gobierno. Eso lo va a haber, el día de hoy va a haber números muy altos. Pero recordá algo, Tato, el efecto de este confinamiento, lo que vas a ver hoy, en los números de hoy, no tienen que ver con el confinamiento, tienen que ver con los contagios previos al confinamiento. Claro. Que es una de las discusiones siempre que también muchos especialistas decían, para ver los efectos de un confinamiento tenés que esperar por lo menos una semana, 10 días. Recién dentro de una semana, 10 días, vamos a saber si sirve o no este confinamiento. Bueno, y la pelea que se viene, seguramente, Elio, tiene que ver con que, corregime, seguramente el gobierno de la ciudad en las próximas horas confirme el regreso a las clases presenciales a partir del lunes que viene. Mira, justamente ayer estuve hablando con respecto a esto porque son horas decisivas, ¿no?, para el gobierno de la ciudad. Según lo que ellos dicen, la decisión final la van a tomar el día viernes, con los datos que tengan para el día viernes. Por ahora, los datos hacen que ellos puedan tomar la decisión que habían prometido, que sería que el lunes volvería la presencialidad en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Pero no entiendo la duda, si no es que no contagiaban los chicos en el colegio. Bueno, por ahora la decisión es que el lunes vuelve la presencialidad, insisto con esto, salvo en la escuela secundaria, que va a seguir de manera bimodal, esto que nosotros habíamos anticipado hace una semana. Pero van a tomar la decisión el viernes. Hay prudencia en el gobierno porteño en el sentido de decir, no dar anuncios que después tengan que desdecirse, además quieren manejarlo. Saben que el tema educativo es una bandera que la tuvieron que levantar es en estos tres días. La ciudad, ¿no? Y no la quieren perder, pero saben que cualquier anuncio que después no puedan cumplir, se les vuelve en contra. A mí lo que me dicen es, en la línea con lo que dice Elio, hay reuniones todos los días, van a evaluar los números y por ahora no hay cambios, es decir, el lunes hay clases presenciales. Bueno, debería ser así porque nos vienen diciendo que no contagian ni en jardín ni en primaria. Uh-huh. Después relativizaron lo de los chicos de la secundaria. El cronograma está armado para que se pierdan 3 días y se recuperen en diciembre. Sí. Exacto. Y paremos a contar. Sí, veremos si eso ocurre. A mí me da la sensación de que Horacio Rodríguez Larreta
decidió políticamente dejar de estar en el centro del ring, ¿no? Un rato, por lo menos un rato. Atención, porque esa es la bandera del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? La defensa, la presencialidad en las clases. Bueno, estamos... Así que si el lunes, no hay clases ahora, ¿eh? Está bien, ahora no hay clases, es la explicación que dieron del gobierno de la ciudad, lo que hablábamos la semana pasada. Estos tres días, como bien decía Rubén, se supone que los van a recuperar de forma presencial en diciembre. La clave para mí está en la decisión que se toma a partir del día lunes. Si el lunes... ¿Sabes qué deberían hacer? No la reponen... Yo no soy experto en educación, sí, pero me lanzo a opinar. No, deberían adelantar las vacaciones de invierno ahora, ya. Es una de las medidas que se está evaluando. Sí, bueno, se está evaluando eso. Se ha hecho en muchos lugares del mundo el año pasado también. Y sí, o sea, porque ahí no simplemente ya, corres sí las vacaciones. Junio. Sí, en junio, en algún momento de junio... No dejarlas para julio, como está previsto, sino traerlas a quizás medio de junio. Claro, porque ahora que están empezando a llegar vacunas y tocamos madera, y una vez que se empiecen a aplicar, pasa que van a faltar varias semanas, claro, sino meses, ¿no? Para que empiece la población a protegerse. Pero se supone que, digo, en algún momento esto va a pasar. Bueno, esto ya se hizo, ¿se acuerdan? Sí. Con la gripe A se adelantaron las vacaciones de invierno en aquel momento. Bueno, es una de las cuestiones que se están analizando en el mes de junio. Lo que pasa que también lo que te dicen desde el gobierno es, bueno, adelantamos las vacaciones de invierno, sí, ¿no? No dejamos a la gente irse de vacaciones de invierno. Eso estaría claro, ¿no? Sería una decisión también. ¿Qué hacemos después en julio? ¿En julio ya vamos a tener a la población vacunada como para que después puedan volver a clases? Bueno, ¿o adelantamos las vacaciones ahora, y en julio seguimos más con el mismo problema? Más que ahora seguro, ¿no? Bueno, claro. Digo, se supone que sí, esa es la clave, y eso es lo que decíamos antes. Estas vacunas que lleguen ahora, el gobierno espera porteño llegar a inmunizar al total de las personas con factores de riesgo. Obviamente los números están mostrando que tenés que seguir inmunizando al resto de la población porque está falleciendo gente que no tiene ningún tipo de factor de riesgo y ya no fallecen solamente los mayores de 60 como pasaba antes. Ese es un tema, ¿no? Uh-huh. Ahora cuando hablemos con el especialista le vamos a preguntar, porque es verdad, están vacunando a los mayores, pero las nuevas cepas y demás están atacando gente muy joven. Bueno, esta chica que murió en Rosario y generó tanta conmoción, 22 años. Sí. Está bien, tenía... Era insulino dependiente, ¿no? Pero bueno, diabetes. Igual, 22 años. Y la mató en una semana. El virus, me refiero a una chica que cuya foto fue muy... La habrán visto, muy impactante. Lara, ¿no? Que estaba esperando en un hospital, tirada, acostada, durmiendo en el piso. Está claramente bajando la edad de los afectados por el coronavirus. Bueno, y están llegando vacunas de manera todavía muy lenta. Vamos a ver, le voy a pedir a la producción la placa sobre las vacunas que hay en la Argentina, porque me quiero detener en un punto que me parece que va a ser central y por lo que uno recibe, no sé si a ustedes les pasa, pero el mensaje que te mandan, esta placa. La preocupación de todos aquellos que recibieron la primera dosis, que ya son 6.585.550, y de eso solo 1 millón recibió la segunda dosis, con lo cual hay 5,5 millones de personas que no saben si van a poder tener la segunda dosis. Y hoy llegan 80.000, es decir, ese número no crece demasiado. Digo, con la llegada de las vacunas de hoy. Nada, este es un problema central. ¿Lo va a resolver esto el gobierno? Y el problema es que lo tiene que resolver con Rusia. No, eso no depende solamente del gobierno, tiene que Rusia cumplir con lo comprometido, que es las dosis sean del componente 1 y del componente 2, que cierre todo el ciclo, por supuesto. La única aclaración ahí es que de las 5 millones y media, sí, hay que ver cuántas ya están en ese límite llegando a los 3 meses que supuestamente se había establecido, porque los primeros que recibieron la vacuna Sputnik ya son los tienen del personal la de salud y son los que recibieron la segunda y los que se priorizó para que cierren el ciclo de la vacunación. Después hay que ver en qué momento estamos ya, si fue marzo, si fue abril, sí, hasta dónde tenés margen. Estás entrando en claramente una cuenta regresiva donde tenés que mirar atentamente eso y hay personas que ya se miran el cronograma y dicen ya estoy llegando, es ahora en estos primeros días de junio. En el horizonte, pero es mucho más adelante, pero en el horizonte, sí, tenés alguna idea de más tranquilidad con el tema del Sputnik. ¿Por qué? Porque los rusos están empezando a fabricar la vacuna fuera de Rusia.
lo que sucede. Sí, en Brasil ya lo están haciendo. Ah, claro, en Brasil. Lo están haciendo en la India, lo están empezando a hacer en China incluso. Es decir, porque obviamente el fondo de inversión directa tiene un negocio gigantesco atrás de esto. Y el negocio de vender vacunas. Y hay ya por lo menos entre 3 y 4 plantas de fabricación de Sputnik fuera de Rusia. Vas a tener vacunas Sputnik. El tema es cuándo las vas a tener. Que no se te venza el tiempo para la protección de la gente. Claro. Yo escucho un montón de gente que me dice, che, yo ya me vacuné con la 1, si no llega a la 2, ¿qué pasa? ¿Pierdo la protección? Bueno, ya a esta altura hay muchos médicos que están evaluando cuáles de las vacunas que hay que tenemos en la Argentina serían combinables. Para suplir con la justamente, rusa. Claro, para suplir justamente esta segunda dosis, el segundo componente de la Sputnik V que todavía está faltante en Argentina o tenemos muy poquitas. Entonces, en el caso en que se llegue ese límite, ¿cuál sería combinable con la Sputnik V? Bueno, sí, hecho, en el mundo, en Oxford, por ejemplo, estuvieron estudiando la combinación de Sputnik y la AstraZeneca. Sí. Todavía no hay resultados precisos de eso, pero igual hay especialistas que dicen tampoco va a ser tan grave ese cruce. O sea, termina pudiéndose pensar en combinación de vacunas, no es lo ideal, pero muchos ya están abriendo ese paraguas. Y tampoco también para aclarar y llevar tranquilidad a la gente, no es que si cumpliste los 3 meses al día 91 perdiste inmunidad. Sí, no está claro eso todavía, bueno, no está estudiado. Pero no está claro, es... Por eso, es pero delicado, no es que no llega al 91 y ya estás sin inmunidad, sino que va bajando de a poco, claro. no de un día para el otro que ya está el 90 y bajó. A ver, tenemos placa de las vacunas que tenemos. De Sinopharm tenemos 4 millones. ¿Esta tiene segunda dosis, Sinopharm? Es el mismo componente. China, ¿eh? Son iguales, sí. Claro. Por eso se le dio las 2 millones que llegaron en la última semana, se le dio a los que, supuestamente, a los que habían recibido la primera. Por eso aumentó fuerte el número de segundas de vacunados con segundas dosis en los últimos días, que hasta hace poco estaba en menos de 1 millón y ahora está en 2.400.000. O sea que Sinopharm ya fue para 2 millones de argentinos, eso ya está. AstraZeneca, Covishield es la parte que... De la India. Esta es la que tendría que haber sido el doble y que la India ejecutó la mitad y después dijo, discúlpenos, pero se nos puso complicada la cosa, no podemos mandar el resto. Bueno, AstraZeneca, COVAX, que se suma lo de hoy, ¿no? Lo de hoy, las 657.600 de hoy. Bueno, exacto. Y AstraZeneca, Oxford, que esta es la que en la primera tanda vino desde Estados Unidos, que es donde la tuvieron que envasar. Envasar está mal dicho, perdónenme. Y ahora van a empezar a terminar de armarla en México, va a venir directamente desde México. No está mal dicho. No está tan mal, envase. Nos miramos con Rubén. ¿Cómo se diría de otra manera? Claro. Se envasa la vacuna, me quedé. Sí, bueno, estaba bien dicho. Se envasa. Espérate, está bien. Bueno, está muy bien. Gracias, muchachos. Me hace sentir muy bien. Esa es la que hay 800.000, que el contrato es de 22 millones. Sí, y que esa es a la que apostó inicialmente el gobierno y le salió mal, ¿no? Claro, mal por las demoras, no por otra cosa. Claramente, y las demoras sobre todo en México. Eso hay que reconocerlo también. No fue un problema del laboratorio argentino, fue un problema en México. Que tiene que ver con los problemas mundiales de la producción de vacunas también. Sí, lo que pasa que es verdad, es un problema, yo diría ni siquiera de México, por lo que yo tengo entendido, hay solo 2 fábricas que hacen esos frasquitos. Uh-huh. El tema es que el gobierno argentino, si hubiera tenido especialistas y fueran científicos, tendría que haber previsto que podía pasar esto y no apostar todo a una sola vacuna, que fue lo que hizo. En ese momento el gobierno argentino dejó al lado Pfizer, acuérdense. Es cuando negocia con este acuerdo, deja de lado a Pfizer, tema urticante que el gobierno, que exaspera al gobierno, ¿no? Lo hemos visto en estas horas con la denuncia de Patricia Bullrich, que va a ir a la justicia, su caraba la van a denunciar finalmente, ¿no? Exacto, la van a denunciar penalmente y civilmente, por calumnias e injurias y también civilmente para que tenga algún tipo de reparo económico. Sí. Pero sí, va camino a que se judicialice estas declaraciones de Patricia Bullrich acusando de supuesto retorno. Bueno, y ahí estamos en vivo, ¿eh? Estamos en Hudson, ¿es eso o no? Sí, el peaje. Hudson Mano. Y
estamos en Panamericana también. Este, mirá el dron que tenemos. El dron de la Nación es espectacular. Mirá, ¿podés abrirlo, Jimmy, al dron? Mirá, estamos en el peaje de la autopista La Plata. Extraordinario, me encantan estas imágenes. ¿Quién maneja el dron, se sabe? Nacho, siempre Nacho. Nacho Damonte habla del dron, no sé, lo maneja él. Está Nacho ahí. Uno de los muchachos del móvil me dice, sí. Fantástica la imagen. ¿Qué estará? ¿200 metros? ¿100 metros? No tengo ni idea. Bueno, Jonathan Cott también. Ayer decía 50 metros. En Panamericana, por ejemplo, ayer explicaba a Nacho que estaba a 50 metros. Ah, mirá vos. Bueno, Carlos es el señor. Estamos viendo los controles de temprano, primer día hábil del confinamiento en fase 1, aunque ahora ya no lo llaman fase 1. Todo indica que esto termina el domingo, que después se relaja un poco más, y el otro fin de semana de vuelta confinamiento fase 1. ¿Qué pasará? Ayer veíamos imágenes de muchas protestas. Tengo entendido que hay en algunos lugares, como en Mar del Plata, donde los comerciantes dicen que van a abrir de todos modos. Empieza como a haber más rebelión, más reacciones en contra de estas medidas restrictivas. Veremos su evolución. Pero el gobierno no tomó nota de todo esto, ¿eh? No parece haber tomado nota de todo esto. A ver, vamos un segundo de vuelta con Nacho, que está ahí en Panamericana. Sí, Tato, seguimos trabajando aquí en el peaje de Tigre. Un detalle que quería marcar, que me parece que no se ha mencionado en el día de hoy. Vos sabés que todas estas personas que están haciendo estos 500 metros de cola van a tener que pagar peaje igual, ¿no? Porque no se ha levantado la tarifa de peaje. Yo no te pago el peaje. El año pasado, Bueno. ¿Sabés que ayer lo pensé, Nacho? Es importante lo que está marcando. A mí me tocó, yo ayer estuve en la fila a la vuelta y dije, qué injusticia estar pagando el peaje en este momento. Pero lo pagué. Y sí, no te vas a colar. Tenés 40 minutos de espera para llegar hasta el peaje. Había que pegarse bien atrás, ¿no? Había que pegarse bien atrás del otro auto. Eso lo hacían unos conocidos míos. Pero no se puede hacer más eso, Tato. No se puede hacer más. No corresponde, por supuesto. Bueno, hay que pagar el peaje, ¿eh? Pero sí, te da bronca que estuviste media hora parado haciendo cola. ¿Eh? ¿Qué pasa, Leonora? No, nada. Recuerdo. Nadie menos traviesa en este mundo que Leonora, es una santa ella. Sí. Santa, total. Sobre todo. No, el año pasado estuvo cortado el peaje durante bueno, casi toda la cuarentena, recién hacia el final de la cuarentena lo volvieron hasta ahora. Lo que me pregunté siempre es esto. Si tenemos toda la tecnología, porque cuando yo saco mi permiso, pongo la patente del auto en el que me traslado. Y al mismo tiempo yo tengo el pase donde está la patente con lo que me traslado. Sí. ¿No están cruzar los datos y que directamente me autoricen o no a pasar por el peaje? Ah, ¿usted? Que te pase el auto. Y si es el mismo auto. Gustavo, mucha tecnología. Debería. Está bien lo que dice. Está bien lo que plantea. Es cruzar las bases de datos y se termina. Sí, claro, que esté habilitado el auto. Exactamente. Incluso en la ciudad también ni siquiera tenés que ir al peaje. En la ciudad tenés los anillos digitales que te den la patente. Tenés la patente. Y que automáticamente te puede saltar si tiene un permiso o no. El problema es que las bases de datos en Argentina son un lío, están mal hechas, no funcionan. El mejor ejemplo es lo que pasó con el IFE el año pasado, ¿se acuerdan? Y con el PAM. Y con el PAM y con un montón de situaciones donde queda claro que cruzar datos en Argentina es muy difícil. El IFE, que era este subsidio que pensaban dárselo a 3 millones... Sí, Ingreso Federal de Emergencia. Y que fue para 9 millones al final. Claro. O sea, le pifiaron en los pronósticos por 6 millones de personas. Por 6 millones de personas. Lo mismo, y ahí lo que decían era la dificultad de cruzar datos entre ANSES, AFIP y demás, en algunas cuestiones, por cuestiones legales, pero sobre todo por falta de determinación política de hacer ese cruce, de quién lo hace. En este caso, en parte lo mismo, hay, es cierto, y una aclaración para hacer a lo que plantea Rubén, una cuestión de cuidado de datos que no está muy aceitada en la Argentina, porque vos le das tus datos, por ejemplo, a Argentina Gobar cuando haces esto, y hay que ver si te lo permiten que lo tenga, por ejemplo, una empresa privada como la que tiene la concesión de los peajes a la hora de leerte el peaje, o la Ciudad de Buenos Aires a la hora de hacerte la lectura de patentes. Pero en este caso los tienen los dos, David. Lo tiene Nación. Lo que tendría que pasar es que las empresas privadas le manden esa información a Nación. Claro. Y que pueda saber Nación. Porque acá lo que plantea Rubén es, digo, lo tiene Nación a través de tu permiso, pero sí, al mismo tiempo vos como usuario le diste esa información a Autopistas, claro, en este caso. Entonces,